No solo con una nutrida programación académica, la Universidad del Magdalena dice presente en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, sino que además dos de sus graduadas del programa de cine y audiovisuales harán parte del comité curador del evento. Se trata de Laura Morales Guerrero y Disney Gómez Mercado. El comité curador está integrado por profesionales en el ámbito audiovisual de talla nacional e internacional y se encarga de escoger y revisar las películas de la selección oficial que año tras año se proyectan en el FITSI, postuladas a través de la plataforma Fest Home. Me siento muy contenta porque la Universidad del Magdalena ha tenido una presencia súper destacada este año con los diferentes proyectos que están en las categorías oficiales. Y que este año pueda tener, haya tenido ese llamado y esa gran oportunidad de ser parte de este gran equipo curador, creo que ha sido una bendición enorme y no puedo estar más feliz. Fue un trabajo bastante grueso, denso, que obtuvo nuestra gran dedicación durante varios meses. Pues se presentaron más de 1.500 películas. Entonces, más o menos, a cada curador le tocan aproximadamente como unos 250 títulos que tiene que ver entre cortos y largos y de diferentes géneros porque vemos ficción, documental, animación. La forma en cómo nos distribuimos los contenidos, la forma en cómo nos retroalimentamos y cómo también defendemos algunas películas con las cuales tenemos mucha más sincronía, empatía y cariño, es interesante porque son como debates, son conversaciones, son encuentros enriquecedores. Como, digamos, realizadora audiovisual del Caribe, me siento muy honrada porque también es la oportunidad de tener una voz sobre los contenidos que llegan también de la región Caribe y de Colombia. La participación de Laura y Disney es fruto de su amplia experiencia en la industria cinematográfica y su recorrido con producciones de calidad en ediciones anteriores del FITSI, haciendo parte de la alma mater, que sigue posicionándose como promotora de la cultura y las artes en la región y el país.